Fernando Valenzuela era un periodista de allá de la radio Portal, que en Valparaíso después estuvo, pero antes estaba en la radio de Teriel. ¿Y por qué importancia tiene Fernando Valenzuela? Porque la gente para concursar ese tiempo no había los medios que hay hoy día, que hay para usted manda a concursar la cinta, todas esas cosas que uno le ponía ahí, mande la letra y la canción en una cinta, en unas cintas grandes que había, porque había una máquina especial y ahí podía hablar. Y si no, también mándela en pauta. En pauta, eso es para música. Entonces, ahí la radio tenía el Valparaíso, tenía todas esas cosas y Fernando Valenzuela nos invitó para allá. Y allá tuvimos esa reunión, Carlos Guzmán, yo tengo una foto por ahí donde estamos ahí todos. Fernando Valenzuela, Carlos Marillano, el que habla, Juanito, anteriores Juanito, que es el director de obra también, que participaba en este jurado, y también le pegamos un poco a Foco. Bueno, de ahí se salen las canciones elegidas. Ese grupo de personas, de una manera u otra, iban participando. Y aquí en Osmuel, también había gente que le gustaba el folclore. Aparece Alejandro Spa, aparece Briseño, folcloristas aquí, que no sé cómo, y ellos se entusiasman con este asunto también, y vamos participando. Menos mal que aparece Washington Altamirano, y ese gran amigo me presta una ayuda, me dice, yo te presto los camiones para que haya Oscar Lampazo allá a Quintay. Y fuimos a Quintay. De allá trajimos un Lampazo, de una maderera que había por allá, aserradero, de allá trajimos un Lampazo. Siempre me acuerdo de lo que me costó un poquito porque resulta que en esos años las autoridades no recibíamos ni un 5, o sea, éramos todos voluntarios, éramos todos con deseo de hacer cosas nomás, nada más, no recibía ningún remuneración, ninguna cosa, nada. Y allá, cuando fuimos a buscarlo, había que sacarle unos montones los Lampazos. Y se acerca un operario y me dice, yo tengo unos preparaditos a los soldados, me dice, unos más buenos, seleccionados, pero valen 10 luquitas. 10 luquitas serían como unas 30 luquitas de ahora. ¿De dónde salieron? De un bolsillo mío. Me costaba porque uno siempre, pero habría que se dieron 30 luquitas y trajimos, pero un camión lleno de huesca. Y con eso hicimos el escenario. Completamos el escenario, más los tablones de que prestó don Mario Cánepa, que siempre me decía, porque para todos los carnavales que hacía yo acá normal, él me prestaba madera siempre. Teníamos muy buena amistad con él. Siempre don Mario Cánepa. Y la condición era que si yo clavaba un tablón, se pagaba. Así que los tablones todos agarrados, todo ese ensamble, más el Lampazo. Y como nos quedó el Lampazo, nos queda, y Pa me dice, hagamos un rancho criollo. Y él con la intención de que, claro, él participaba todas las cosas, pero él era al fondo de que ahí iba a instalar un negocito. Y lo hizo Alejandro Spa, hizo el primer gran rancho criollo en el centro del Patahuac. Pero en eso estamos, formamos el recinto del Patahuac. Gracias a toda la colaboración de los empleados municipales, de los obreros, porque todo esto lo hacían con cariño la gente. Piensen ustedes que el tiempo se nos venía encima, si esto fue todo contratiempo. Y menos mal que todo el mundo participaba y nos entusiasmamos. Y ahí sale este primer festival del Guaso. En el fondo estábamos todos vinculados, no era uno solo, pero sí que era. Y ahí entonces yo contacté a don Carlos Guzmán, el cual se sintió agradecido y que fue el que me ayudó para después que en el fondo de Córdoba, en Villa, a conseguir fondos. Él fue el que llegó a Villa diciendo lo que había pasado, que era un mes, que era una cosa inmensa, muy bien hecho y que merecía el apoyo. Entonces de ahí, el Corva de Villa, el Corva es una institución que funcionaba
con alcalde y vicepresidente, pero eran los fondos del casino de invierno. Los fondos del casino de invierno no iban para la municipalidad de Viña, sino que iban para obras así de la comunidad. Y ahí se saca estos fondos para el festival del Guaso, para hacer el segundo festival. O sea, ya el escenario, los asientos, ya fueron tablones después. Y ahí no se desarmó el recinto, los tablones del Patagual, sino que ya se le pagaron a los Mario Canes. Así que gracias a eso logramos el primer festival, logramos que el material fuera nuestro y así esas cosas. Y hoy día por aquí buscando entre mis recuerdos también, encontré una gran cosa que a mí me llena. O sea, son satisfacción. Esta tarjetita que está aquí dice Guillermo Cabré Donoso. Guillermo Cabré Donoso fue un hombre que un día vino acá a Olmué y me dice, porque el problema era cuando había que hacer la iluminación y la amplificación para Patagual. Y eso costaba una enormidad. Y él me dice, a los amigos me dice, mire, ¿por qué en vez de arrendar equipos, por qué no compra uno? Y si no tengo plata. Mire, ¿cuánto le va a costar arrendarlo? 70.000 pesos costaba el señor. Y uno nuevo, completo, yo se lo saco por 100. No le podía creer. Me acuerdo siempre la relación, porque él decía de 100 watts por 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo el apoyo municipal, no tengo plata, no tengo? Y se presta la circunstancia de que el Club de Leones quería hacer una fiesta para reunir unos fondos para una ayuda social que tenían. Entonces me invitan a un almuerzo al Club de Leones y me piden que yo colabore con la amplificación, al cual había que arrendar. Ya se había hecho otra vez. Entonces ahí fue cuando tengo se me ocurre en ese momento, pues estaba el don Quintero ahí, era del Club de Leones, decir, mire, yo compro el equipo siempre que el Consejo Municipal me apruebe esta compra. Y don Hugo se sintió comprometido y me dijo, ya, yo lo apoyo. Y gracias a eso, compramos el equipo. Que me acuerdo que siempre para ir a buscar a Santiago, el Club de Leones tuvo que poner el taxi, porque en esos años no teníamos un país, la gente no tenía ahí un taxi. Y don Pancho Collado, que era el presidente, dice, yo lo pongo. Y él rentó un taxi y mandó con el hijo de él, con el Lalo, mandó a Santiago a buscarlo, a comprar. Y gracias a eso tuvimos ese amplificador. Con esta, hoy día me todos los recuerdos me trajeron esa tarjetita que está aquí con de Cabré Donoso. Me empecé a acordar toda esa parte de ese capítulo que se me vea, digamos, a un lado. Y la. Bueno, y eso, así son los pormenores del festival. Gracias a eso tuvimos un lindo festival. Ya el segundo festival, a Guanto le tocó. Y yo le colaboré a Guasa porque Guasa no tenía experiencia. Entonces seguí trabajando yo. No sé, en ese tiempo me dije que era todo gentilmente, gratuito, todo. Y le seguí colaborando. Y Guasa era medio. Era guaso de campo. Y fue a Tiltil Guasa Octaminado, esto fue el segundo festival. Fue a Tiltil. Y le gustó un conjunto folclórico mexicano que había, un conjunto mexicano. Y era ya para hacerse notar, dijo, yo soy el alcalde de Olmué, por lo tanto yo los invito para el festival del Guaso. Entonces, él lo invitó y se comprometió. Igual que Olmué, y dijo, estamos lo mejor, don Carlos Guzmán, estaba yo también colaborando. Dijo él, don Carlos Guzmán seguía haciendo. Municipal, así que tenía que seguir trabajando. Entonces,
¿Cuánto dijo? A Carlos Guzmán se le dijo, no, pues, ¿cómo vamos a saber un conjunto mexicano cuando aquí esto es puro folclore? Folclore chile. Entonces, ocurre que de que el Washington dijo, aquí yo soy el alcalde, por lo tanto, yo mando y yo los hallo. Y los hago. Y ahí don Carlos Guzmán, por aquí tengo una foto, ¿sí? Don Carlos Guzmán se enojó tanto de que con unas fotos que teníamos ahí del primer festival, que las teníamos en mostrario. Estas fotos estaban en el primer festival. Y se enoja tanto que las empezó a arrancar. Y cuando veo que las está rompiendo, se me encanta pescar, don Carlos no las rompe. Y menos mal que me las pasó y yo las guardé. ¿Quién iba a pensar que estas cosas iban a ser gran recuerdo? Estas son las niñas que participaron en la moda. Si ustedes ven aquí una de las modelos, es la señora don Peter Jabronowski, del Palacio 12. Ella era la gran modelo que tenía una representante de los nueve aquí en el festival. Bueno, esta foto... Don Carlos Guzmán se enojó. De ahí nunca más don Carlos Guzmán quiso participar en esta tierra. Ya nunca más. De ahí se enojó don Carlos Guzmán y se retiró para siempre. Y viene el año, yo le ayudé a Walton, ¿de acuerdo? Hubo un problema también ahí dentro del festival. Estas son anécdotas que estoy contando. De que el conjunto folclórico que venía de los mexicanos traían un sombrero de mexicano para regalar al mejor vestido de Washington para hacer la compensación. Me acuerdo siempre que gente a participar ahí al escenario, ¿quién venía mejor vestido de Washington? Y participa el hijo del Chono Alegría de Limache, cantada de guaso, pero participa uno que era un conjunto que estaba participando. Entonces, lógico, el conjunto tenía toda la indumentaria. Y el dijo el Chono de Limache es guaso, pero típico nomás. Entonces, votan por el del conjunto, la gente votó por el del conjunto. Me acuerdo que la gente pifiada de lo lindo, pero primera vez que el Patagón, el segundo festival ya se venía abajo el festival, la gente alega. Entonces viene cuando sale adelante a explicar, pues, dice, yo como alcalde de Olmué, yo voté también por el local, dijo, no por el que haya ganado, para darle gusto a la gente. Y la gente se enoja al revés ahora porque se desquitan con él. Porque no había sido derecho con el jurado. Si el jurado había dicho eso, y estaba en el jurado, tenía que votar así calladito. Y se ya dejó. Pero después de eso, ese sombrero quedó por ahí en el camarín. Y cuando el hombre salió a actuar, andaba el Chono por ahí por los camarines. Y me mira a mí y se hace como que si puede tomar el sombrero. Y yo me hago el cucho. Me hago el leso nomás y tomó el sombrero y se mandó a cambiar. Pues, así que a la larga el hijo del Chono Alegría se quedó con el sombrero de mexicano. Bueno, este fue el segundo festival. Después vinieron ya los otros festivales, el tercero y el cuarto. Le tocó estar Don Hugo Quintero de alcalde y él se los pasó. Ahí hicieron un handler de Viña del Mar para que hiciera él mejor el festival, porque ya acá a nivel de la comuna no era más difícil hacerlo, se lo pasó a él. Entonces hicieron un convenio y hizo el tercero y el cuarto. Y el quinto festival asume Jorge Mesoaín. Y ahí le vuelvo a ayudar yo de nuevo. El quinto y el sexto lo hace Mesoaín. Y en el quinto, como era el quinto, Bezoaín instaura el guitarpín y nos hace un homenaje a don Carlos Guzmán,
y al que habla y nos entrega el guitarpil. Primera vez que nos homenajearon por haber sido los autores del Festival de Blues. Aquí tengo yo el recuerdo que estaba de esa vez. Entonces, el séptimo al festival, quinto y sexto, le colaboro yo a eso ahí, la ayudo, no con la responsabilidad que me debe tener, la ayudo, y aparece el séptimo festival, donde está don Francisco Moreno de la Cerda, y él dice, hasta aquí no me ha llegado el festival, yo no hago festival. Entonces se reúnen varios vecinos de Mue, en eso, don Hernán Pizarro, Pascual Pazalacua, Jaime, el director de Maitele, Jaime Morales, amigo, Piti Jarlowski, y me entusiasman a mí que yo también participe. Fueron a Don Carlos Guzmán y Don Carlos Guzmán dijo ya, no, él no quería ni una cosa por el festival. Entonces, hicimos el festival. Con tan buena suerte que salimos adelante y todo lo demás tenían que hacer después en el verano. Quedó don Hernán Pizarro y yo nomás. Así que don Hernán y yo hicimos el séptimo festival. Después ya se siguió a seguir porque don Francisco Moreno, por una anécdota que también hay que, algún día la voy a contar con tranquilidad, se vio obligado a hacer el otro festival. Ya don Francisco Moreno ya vio que no podía quedarse sin hacer festival y lo tuvo que seguir haciendo. Entonces me llamó y me dice, Ricardo, yo creo que tú lo sigas haciendo. Y primera vez en mi vida, lo digo yo, ahí me ofrecen unos pesos. Que no era mal porque eran como 200 mil pesos, 800 mil pesos de ahora, que me servían a mí una vez que terminaba el festival de paz. Y empiezo yo entonces a hacerlo de ahí todo para adelante, hasta que el 81 me designan alcalde designado, el 81. Entonces vengo y a mi hijo entonces, a Ricardo, hijo, él se hace cargo, en forma de indirectamente, para ayudarme, se hace cargo del festival. Me hace el 82, 83 y 84, me ayuda a Ricardo. Junto con varias personas más, en eso está, aparece el Ramoncito Ángel Jara también. Aparecen otras personas que le ayudaban a Ricardo. En este caso también el Iván Cárdenas, que es también el asunto de la guardería, todo ese asunto. Y el personal municipal, siempre ahí. Hice todos esos festivales y después, el 85, ya no soy alcalde, pero el alcalde don Pancho Real, don Francisco Real, don Sergio Real, me pide que por favor lo ayude. Yo lo ayudo. Me lo pidió también entender. Seguí yo el 85, el verano del 85 y el verano del 86, ayudándole tuve yo el Festival del Guaso otra vez de nuevo a cargo de esta realización. O sea, yo en el fondo como alcalde hice el primero, ayudé como en tres más y fui director como en 10. Son buenas trayectorias de festival. O sea, yo no hice uno ni uno, sino que fueron muchos. Hasta que un día, el 85, ya venía para el 86, hasta otro alcalde que estaba y hace la lista de las personas que van a participar en el festival del paso que venía y me fijo que no estoy yo. O sea, indirectamente me bajaron del carro. Hasta ningún problema. Hasta que cuando el 92 fui elegido concejal. Y ahí entonces me tocó ayudar prácticamente, mi experiencia no va a darle a Mario Mancilla. Y Mario Mancilla sigue haciendo los otros, con un cuidado que Mario Mancilla se la jugó mucho en un aspecto, con Jorge Yao, que era el secretario municipal. En ese tiempo, la municipalidad invertía plata, ve
vez de salir ras, por decirse, invertía un poco plata con la intención de que hacer figurar al Olmué para que lograra lo centralizado. Yo le tenía miedo, o sea, porque no hace cosa que la comunidad reaccione en contra, porque si estamos invirtiendo plata, no es contraproducente hacerlo. Pero Mario se la jugó, eso hay que reconocérselo, Mario se la jugó por esa opción y logró hasta que por fin los canales se interesaron. En este caso se interesó el canal 13, fue uno de los primeros. Y después vino Tomás, que aprovechó todo ese volumen, pero siempre digo yo, el que se la jugó porque vinieron los canales fue Mario. Vino Tomás, aprovechó esa buena bonanza y el festival se fue ya sobre Riles, ya. Y hasta que apareció la Macarena, y la Macarena, como tenía enlace con la amistad con el canal, logra este triunfo que ya lo coloca en lo más alto del sitial en televisión, que fue una gran cosa, o sea, lograr eso. Desgraciadamente ahora los canales están en este momento de las pandemias, todos los asuntos, se ven en una situación media difícil. Y yo pienso que a lo mejor para Olmué es una oportunidad. Para Olmué es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estaba criticando mucho que los canales se metieron mucho. La verdad que los canales hacen y deshacen con el festival ahora. Entonces, esta es la oportunidad de Olmué. Y por eso ahí, ojalá que el alcalde Gil, Jorge, tiene mucha visión al hombre. Es sencillo, pero escuche, lo bueno que escuche. Y es, se rodea de gente que lo sabe apoyar. Y esta es la oportunidad de que esos que critican tanto de que el festival ha perdido un poquito por todos los asuntos, esta es la oportunidad. Ahora no hay televisión. Estoy seguro que si él hace un llamado a todos los folcloristas van a colaborar, van a querer participar. Lo van a hacer con gusto, porque Olmué es una plataforma para los folcloristas. Ellos la oportunidad de mostrarse sus obras para todos lados, porque no tienen, en ninguna otra parte tienen la posibilidad. Entonces, si él hace un llamado a los folcloristas, a un montón de gente le van a colaborar y a preparar este festival. Que si estamos con este asunto de que se transmite, no se transmite, que la pandemia, que haya, él tiene que prepararse de todas maneras. Y hacerlo, tenerlo listito, ya sea hacerlo grabado, por parte, ¿no es cierto? La gente va a participar, yo sé que van a participar, va a encontrar auspiciadores, yo sé que lo van a apoyar, las radios lo van a apoyar. A lo mejor los televisores, la televisión no se va a interesar, pero yo creo que si él junta la fuerza, se va. Yo a veces pienso aquí, me dan ganas de ir a ayudar, pero ya la edad de uno como que no le permite, pero yo estoy dispuesto a cualquier cosa, sugerencia, o no sé, a ayudar, colaborar para que esto él salga adelante. Yo creo que le tengo fe al alcalde, no lo conozco así mayormente, así por la forma de intimidad, pero creo que va a salir adelante con todo.